Muy buenas tardes. Estoy conectándome aquí en Instagram para que empecemos. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Muy buenas tardes. Estoy contento de estar de nuevo contigo. ¿Cómo dañar el hígado en 3 semanas? Hoy te lo voy a demostrar. Eso se puede. Y también te voy a entregar la solución. ¿Cómo revertir el daño hepático? ¿Cómo mejorar el hígado graso, si ya lo tienes graso? ¿Cómo revertir un daño en el hígado originado por nuestros hábitos de nutrición? Hoy tenemos un live precioso, motivo de compartirlo. Compártelo en tu perfil en Facebook, en tu perfil en Instagram, compártelo porque te voy a entregar lo que necesitas saber para reconocer de que algo estamos haciendo mal y quizás tú no sabías. Así que muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí, porque este live es realmente hermoso y espero que lo disfrutes tanto como cuando lo preparé. Así que vamos a disfrutarlo, voy a estar muy atento a sus inquietudes para que en el transcurso del live podamos resolverlas. Y sin más, decirles. Primero, para los que no me conocen, yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico cirujano con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido que tu seguidor en Facebook y tu seguidor en Instagram, tú puedes ser más saludable y más feliz cuando decides cambiar, cuando decides transformarte, cuando decides, o mejor, cuando ya te cansas de esos kilos de más, cuando ya te cansas de esa diabetes, de esa hipertensión, cuando ya te cansas de sufrir de los triglicéridos. ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Ya es hora de parar. Y yo te voy a demostrar el camino para lograrlo. Entonces, hoy tengo el live que se llama ¿Cómo dañar el hígado en 3 semanas? Y para las personas que tienen mi libro, Sopita para engordar, entonces la primera tareita es, vamos a hablar del capítulo número 5 en la página número 82, los que tengan mi libro, ese capítulo tiene como nombre ¿Cuál es el problema al que nos afrontamos? ¿Cuál es el problema que actualmente hay en la sociedad, en la comunidad? Capítulo 5, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos? Y quiero que vayamos explícitamente a la página número 87, donde hablamos de hígado graso. Así que, por favor, quiero que revisen el libro. Si tú ya lo compraste, recuerda, ve a la página número 83 para que leas junto conmigo, que ya vamos a empezar a leerlo. Pero lo segundo que te quiero decir es que si no lo has comprado, recuerda que lo puedes comprar por Amazon si estás fuera de Colombia. Aquí en Colombia lo puedes comprar en la Librería Nacional o lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com. Un saludo para todos y entonces empecemos. Como tú sabes, a mí me encantan las historias, a mí me encanta contarte historias. Entonces hoy te quiero contar, quiero empezar este live con una historia que tiene que ver con la historia de la nutrición. Te voy a contar esta historia desde la época de 1900 a 1970 y lo que ha pasado de 1970 a la fecha. Esto es muy importante comprenderlo porque si te llega al corazón esta historia que te voy a contar, vas a tener tú las herramientas para decir, ya comprendo por qué estos alimentos son los que más dañan nuestro hígado. Entonces, atención, en la época de 1900, la primera causa de muerte a nivel mundial era las infecciones. Las personas en esa época solían vivir alrededor de los 40 o 50 años y morían o de tuberculosis, o de sífilis, o de gonorrea, de alguna de estas infecciones, tanto de transmisión sexual como infecciones comunitarias como la tuberculosis. En 1900, las personas morían por infecciones. ¿Qué pasó? Que en 1920, alrededor de 1920, Alexander Fleming, premio Nobel de Medicina, creó el antibiótico penicilina. Y cuando se creó el antibiótico penicilina, todas estas infecciones bacterianas comenzaron a disminuir. Entonces, ¿qué sucedió? La expectativa de vida de una persona que antes era a los 50 años, en 1950 la expectativa aumentó de 50 a 60 años. Y en 1970
de 1950 a 1970, la expectativa de vida de una persona pasó de los 50 años a los 70 y 80 años. Doctor Oscar, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo les parece que ya la gente no moría por infecciones? Ya las personas estaban muriendo de infarto al corazón. Entonces, en 1970, se comenzó a buscar un culpable. Porque la primera de causa de muerte en 1970 ya no eran las infecciones por el uso de los antibióticos. Comenzaron a ser problemas cardiovasculares. El infarto. Se buscó un culpable y se halló un villano. Y ese villano se llamó las grasas. Atención. En 1970, hace 50 años, se le declaró la guerra a las grasas. Y esta guerra fue tal que por primera vez una organización gubernamental se metió a las cocinas de las mujeres y les dijeron: señoras, el que está el culpable de que se esté la gente muriendo en 1970 se llama la grasa, se llama el aceite. Entonces tienes que cocinar con menos grasa. De 1970 al 2000 la gente comenzó a comer con menos grasa. Claro, si tú disminuyes el consumo de un macronutriente, pues tienes que aumentar otro. Entonces, ¿cuál fue el macronutriente que se aumentó? Los carbohidratos. La gente comenzó a disminuir el consumo de grasas porque la ley, o la ley no, la entidad gubernamental lo dijo en 1970, pero aumentó el consumo de carbohidratos. De 1970 al 2000, al contrario de lo que se pensaba, no disminuyeron los infartos, aumentaron y se triplicó la obesidad en el mundo. Óyelo bien. Se bajó el consumo de grasas, sí, y quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí. En vez de disminuir los infartos, que era lo que se esperaba porque la gente ya no comía grasas, aumentaron los infartos y se triplicó. Y se triplicó la obesidad. Doctor Oscar, ¿qué pasó? Primer mensaje directo al corazón de mis princesas y caballeros. Y cuando abra los ojos quiero ver muchos corazoncitos. Primer mensaje. Muchos corazoncitos y corazoncitos. La culpa de los infartos al corazón, del sobrepeso y la obesidad en esta generación no se llaman las grasas. Son de las bebidas dulces, azúcar, carbohidratos refinados. ¡Wow! ¡Doctor Oscar! O sea que usted me está diciendo que el daño en el hígado, y de una vez quiero que me vayan anotando, ¿cuál crees tú que es el alimento que más daña el hígado? Entonces, a partir de ese momento, por favor, seguidor en Facebook, 273 personitas, escríbeme, ¿cuál crees tú que es el alimento que más daña el hígado? Tu seguidor en Instagram, 84 personas, ¿cuál crees tú que es el alimento que más daña el hígado? Y aquí entonces vamos a hacer un paréntesis. Antes de que saquemos, entonces váyamelo escribiendo y vamos a hacer un paréntesis. He tenido pacientes, señoras, mujeres de 60 años, de 70 años, de 80 años, señoras, que nunca, nunca tomaron licor. Y se les dañó el hígado. Tienen cirrosis. Hay dos tipos de cirrosis, la alcohólica y la no alcohólica. Tengo señoras de 60 años que nunca tomaron licor y tienen cirrosis. Se les dañó el hígado. No alcohólica. ¿Y sabes qué es lo que preocupa? Que esas señoras de 60 años es tu abuelita. Es tu mami. Que te enseñó a comer con lo que yo escribí en mi libro, Sopita para Engordar, con unos errores. Es que mis princesas y caballeros, si tú corriges los errores con los que nuestros padres nos criaron, no solamente pierdes peso, sino que disminuyes el impacto de esos alimentos sobre el hígado. Y cuando yo hablo de errores, no estoy criticándolos, porque yo los amo. No solamente a mis padres, sino
a las personas por encima de los 50 o 60 años, sino es que lo que yo quiero decirte es que ese error que ellos cometieron va de la mano de que esta generación no es correcto seguir comiendo igual que ellos, porque es que nuestro abuelo comía mal, es decir, comía mucha harina, comía mucha masa, comía mucha grasa, pero hacía mucho ejercicio. El abuelo a las 3 de la tarde ya había bajado y subido la montaña unas 10 veces con un bulto de yucas, con un bulto de papas. Pero mi princesa, ¿qué haces tú comiendo igual que el abuelo si tú eres abogada? ¿Qué haces tú comiendo igual que la abuela que trabajaba en la finca si tú eres médica? Si tú estás todo el tiempo de turno, eres enfermera, eres contadora. No estamos quemando las mismas calorías, la misma energía que ellos quemaban. Por eso es incorrecto seguir comiendo como ellos nos enseñaron. Eso lo dejé escrito en Sopita para Engordar. Necesitamos corregir esos errores. Entonces, tu mamá, tu abuelita, puede ser de las personas que hoy por hoy tienen cirrosis no alcohólica o hígado graso nivel 3, 2 o 1, leve, moderado, severo. Porque el hígado graso severo es el camino a la cirrosis. Entonces, supongamos que tú tienes a tu mamá con esa condición. Eso quiere decir que tu mamá te enseñó a ti a comer con unos patrones de nutrición incorrectos, que sumados a que hoy por hoy estamos comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas, es decir, mucho alimento procesado y cero alimentos que cuelgan de un árbol, que sumado a eso está catapultando que estemos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. Eso está escrito aquí en la contraportada. Generación de niños y personas jóvenes que se enferman primero. Necesito, tú que eres mi seguidora, y tú que me dedicas y me mandas muchos corazoncitos. Por favor, si yo a ti te transformo, y transformo tu corazón, transformo tu familia. O sea, yo soy feliz porque yo sé que el 95% de mis seguidores son mujeres. Imagínate la cantidad de princesas que estamos transformando. Entonces, cuando yo te transformo a ti, mujer, estoy transformando una familia. Y el favor que te pido es, todo el mensaje que te llegue a tu corazón, llévalo al corazoncito, pero no discutas. Ve al hogar, dile a tu esposo, mira, yo aprendí esto del doctor Oscar David, en su libro él lo expone. Aquí está toda la parte científica, porque yo lo escribí con toda la parte bibliográfica. Aquí al final están todas las referencias. Entonces le dices, mira, yo aprendí esto del doctor Oscar, a partir de hoy, pues yo decido, tú decides no consumir esto que el doctor enseñó en el live del día de hoy. Entonces, cuando tú cambias, mujer, todo cambia. Porque yo lo he vivido en mi hogar, cuando estaba con mis padres. Si la mujer cambia, todos cambian. Obviamente, nosotros los esposos también tenemos que cambiar. Pero para mí influye mucho la mujer. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de esos alimentos que les dañan mucho el hígado a esas mamás. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el alimento que más daña el hígado? Entonces, por aquí vi que me escribieron alimentos procesados, la grasa, me sentí identificada, buenas tardes, a ver, miramos, productos ultraprocesados, azúcar, exceso de carbohidratos, grasas ultraprocesados, cerveza, recuerda que el licor ya sabemos, pero en este caso es alimento. Y aquí veo azúcar, pan, grasas, harinas. Entonces miran que hoy por hoy hay digamos, distorsión en el concepto. O sea, sí tenemos claro que la alimentación influye en el daño hepático, pero el alimento, segundo mensaje al corazón, el alimento que más daña el hígado, de hecho los riñones también, es el azúcar, es las bebidas dulces, es las harinas refinadas. Y cuando uno revisa la nutrición de la abuelita con daño hepático, con cirrosis no alcohólica, encontrará que a la abuelita le encanta, ¿preparados?, alimento que más le daña el hígado, que más lo inflama, más hígado graso ha producido en los últimos 50 años, es este, las sopas, el sancocho, el ajiaco, la sopa de fideos, es un exceso de masas, es un exceso de harina,
los excesos. Una de mis propuestas para lograr ser sano y feliz es alejarnos de los excesos, de la forma en la que nuestros ancestros nos enseñaron a comer. El sancocho sabe muy rico, nos criaron a punta de sancocho, pero es un exceso. No debemos de consumir excesos en un plato. El exceso de harina, por eso hay una frase mía que dice, agua con sal, veneno mortal. Y si uno se va a la nutrición de los ancestros, vemos que a ellos les encantaba consumir sopas y cremas de verduras. Entonces, uno de los alimentos que más impacta sobre el hígado es el exceso de harina, el exceso de almidón típico en un sancocho. Primer punto. Segundo punto. Otro de los alimentos que más impacto tiene sobre el hígado y lo inflama es las frutas. En toda la historia de la humanidad siempre han sido para comerse, mas no para tomarse. Los jugos y los licuados de verduras. Cómete la fruta, pero no te la tomes. Los licuados de verduras inflaman y llevan a que el hígado produzca más y más grasa sobre él y genere más hígado graso. Y estoy hablando de alimentos inocentes, ¿no? Porque ya sabemos que el tercero se llama azúcar. El azúcar y las bebidas gaseosas. Claro que este sí es un tóxico con nuestro hígado. A ver, doctor Oscar, ¿por qué razón un jugo de fruta, si es tan saludable, porque inflama el hígado? El tema aquí se llama fructosa. Doctor, ¿qué es la fructosa? Es el azúcar de la fruta. Doctor, ¿qué es la fructosa? Es un carbohidrato simple. Doctor, ¿qué pasa con la fructosa? ¿Cómo te parece que la fructosa se va rápidamente al hígado? En el hígado se metaboliza y se liberan ácidos grasos libres y triglicéridos de su metabolización. Y esto genera de que estas moléculas liberen mucha insulina, generen más resistencia a la insulina y en últimas genere más y más hígado graso. Doctor Oscar, tercer dato importante. Aquí voy, tercer dato importante. ¿Cómo puedo yo saber, tú saber, que puedas tener un hígado graso? Atención, estadísticas. Es increíble, de cada 10 personas con sobrepeso. Doctor, ¿cómo sé que tengo sobrepeso? Por favor, coge un metro, una cinta métrica. Mídete la circunferencia de la cintura, 4 centímetros por encima del ombligo. Si estás por encima de 90 centímetros, ya vemos un marcador de sobrepeso. Si tú tienes esa barriguita de camionero, eres hombre, o si tú como princesa estás barrigoncita, mídete la circunferencia de la cintura. Por encima de 90, ya hay una tendencia al sobrepeso. Por encima de 100, ya hay sobrepeso. De 10 personas con circunferencia de la cintura por encima de 90, 6 tienen hígado graso. Y de esas 6, el 100% de no cuidarse será diabético en los próximos 10 años. Doctor Oscar, usted está diciendo que si a mí me diagnosticaron hígado graso, yo tengo una posibilidad en los próximos 10 años de ser diabética, diabético, sí señora. Pero doctor Oscar, pero es que yo no consumo azúcar, me decía un paciente esta mañana. No, es que el problema aquí no necesariamente es que no le eches azúcar al café. Aquí se llama consumir jugos, aquí se llama consumir sopas, aquí se llama consumir aguapanela, aquí se llama consumir harinas refinadas, haberle quitado, uno de los errores más grandes que se le hizo a la nutrición fue haberle quitado la cáscara a los cereales, al arroz, al trigo, haberle quitado la cáscara generó que consumiéramos solo el endospermo, solo el almidón y eso está catapultando tanto hígado graso, tanto daño hepático, tanta inflamación del hígado. Y aquí es donde vamos inculcando esto de daño hepático, pero atención que aquí viene el motivo principal del por qué te dije que tuvieras el libro a la mano. Vamos a leer juntos la página número 89. ¿Cómo dañar el hígado en 3 semanas? ¿Preparados? Que esto fue el motivo del live del día de hoy. ¿Cómo dañar el hígado en 3 semanas? Atención, página número 89. En un experimento se les proporcionó a los participantes del estudio
tenían sobrepeso, es decir, tenían una circunferencia de la cintura abultadita, 1000 calorías diarias. O sea, se les dio 1000 calorías de más. Ellos desayunaban, almorzaban y cenaban, y se les dijo que consumieran de más refrigerios azucarados que debían añadir a su alimentación habitual. Tuvieron que añadir a su ingesta diaria 2 paquetitos de dulces. 2 paquetitos. 2 paqueticos de galletas, de pastelitos. 2 paqueticos chiquiticos. Tenían que agregar 1 vaso de jugo de frutas. Uno nomás. Y a veces tu mami te prepara una jarra de vaso de jugo de lulo y lo pone en la nevera. Entonces tú llegas con 6 y te tomas 1 vaso. No, en este caso era solo 1 vaso al día de jugo. Y 2 latas de gaseosa, es decir, 400 mililitros de gaseosa al día. Entonces, en el experimento se cogieron 2 gaseosas al día, 2 paqueticos de dulces, digamos 2 gelatinas y 1 vaso de jugo de naranja. Esto era lo que ellos debían de consumir. Luego de 3 semanas, su peso corporal había subido un 2%, es decir, subieron 1 o 2 kilos. Poquito, ¿verdad? En 3 semanas subieron 1 o 2 kilos consumiendo jugos, gaseosas en lata y 2 paqueticos de dulce en el día. Mientras, la grasa del hígado había aumentado un impresionante 27%. El peso corporal solo subió un 2%, pero la grasa dentro del hígado aumentó un 27%. Y los marcadores sanguíneos de daño hepático, como son las transaminasas, se elevaron un 30%. Estas señales marcan el inicio del daño en el hígado graso y la futura diabetes. ¿Cómo dañar el hígado en 3 semanas? Todos los días consumes jugos, todos los días consumas harinas refinadas, y si le quieres añadir a la ecuación gaseosas, ahí tienes el daño a nivel hepático. Pero atención, les tengo una buena noticia. No todo estuvo mal. Al educarlos, por eso a mí me encanta educarte, porque yo sé que si te transformo, transformo la familia. Al educarte y cambiar su estilo de vida, su peso, su grasa hepático y los marcadores de daño disminuyeron completamente. O sea, cuando las personas comenzaron a cambiar. Y atención al cuarto dato importante de esta charla. ¡Atención! Les tengo una excelente noticia y quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazones. Supongamos que tú tienes hígado graso. Supongamos que tu mami, tu abuelita, tienen hígado graso, tu papi tiene hígado graso. ¡Oh! No lo pongamos tan complicado. Supongamos que ya tienes barriguita de camionero, ya me diste al esposo. ¡Ay, amor! Tienes más de 90, como dice el doctor Oscar. Supongamos que eso hiciste. Recuerda, 4 centímetros por encima del ombligo. O tú ya te mediste y tienes más de 90 centímetros. Te tengo una buena noticia. ¿Preparadas? ¿Sí? Entonces, corazoncitos y corazoncitos. Muchos corazoncitos. Corazoncitos y corazoncitos. ¿Preparadas, verdad? ¿Sí? Dice, una reducción del 4% de su grasa corporal. Es decir, bajaron un 4% de grasa. Bastó para que la grasa hepática disminuyese un 25%. Excelente noticia y esperanzadora para los pacientes que me preguntan si el hígado graso se puede revertir. Atención, atención, que yo dije algo importante. Dije, bajar un 4% de grasa, no dije de peso, dije de grasa. ¿Tú recuerdas que hace 15 días hablábamos sobre que es más importante perder grasa que perder peso? ¿Recuerdas? Y recuerdas que yo también dije que más importante que perder peso es perder densidad. Que tú digas, ay mira, ya me siento más floja del sostén. Ay mira, ya me siento más floja, no me podía colocar este body, ya me lo puedo poner. Eso es mucho más importante que perder peso. Entonces, lo que te quiero enseñar es que si tú bajas el porcentaje de grasa, por ejemplo, tenías el porcentaje de grasa en 40% y lo bajas al 35%, ¡boom! Tu hígado graso baja un 27, un 25%.
Por Dios, esa noticia es impresionantemente buena. Porque quiere decir que si tú bajas porcentaje de grasa, estás bajando el hígado graso. Quiere decir que la posibilidad de volverte diabética se disminuye. Esa es una excelente noticia, mis princesas y caballeros. Por eso la importancia de corregir errores de crianza. Doctor Oscar, usted insiste con errores. Es que no es que yo diga que todo estuvo mal. No, es que es la generación, cambiamos de generación. El abuelo comía de una forma correcta para su época, incorrecta para esta. Porque recuerda, haz de cuenta, por ejemplo, no sé si de pronto, bueno, los que estamos en Colombia, en Bogotá, hay una sopita que ellas se la toman al desayuno que llama changua. Esa sopita era correcta en la época del abuelo, que él era agricultor. Pero en esta generación, donde tú eres abogado y trabajas en una oficina allí en Bogotá, ¿qué haces tomando changua? Si tú no vas a hacer la misma actividad física que hacía el abuelo. Entonces, mi propuesta, nutricionalmente hablando, es: se daña el hígado cuando tú aumentas el consumo de carbohidratos simples. Recuerda que por carbohidratos simples podemos comprender el azúcar, sacarosa, podemos comprender fructosa, el azúcar de las frutas, y podemos comprender también lactosa, es decir, la leche, el azúcar de la leche. Por eso, un cuarto alimento que tú deberías erradicar si quieres dejar descansar tu hígado se llama leche de vaca. Y el quinto es que en la noche no cargues tu hígado con harinas. En la noche no comas harinas nocturnas. Dejar descansar el cuerpo en la noche comer una proteína, vegetales, aceite de oliva y un vaso de agua, esto ayuda mucho. Esto ayuda mucho a dejar descansar el hígado. Entonces, así es como logramos que tú te cures de un hígado graso, pierdas peso, pierdas grasa de una forma excelente y sin sufrir. Mi propuesta es que no es haciendo dieta. Mi propuesta es no es haciendo ejercicio. Mi propuesta es no es poniéndose a correr, como uno tiene resultados de pérdida de peso exitosa. Es corrigiendo errores. Es controlando hormonas. Es enamorándonos de la comida que cuelga del árbol. Es alejándonos de tanto procesado. Es recordando que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo. Porque quien come mejor y quien hace ejercicio vive enamorado de sí mismo. Yo no puedo creer que una persona con sobrepeso y obesidad que no cuida su templo se ame. Doctor, no te entiendo. Es que si tú estás gordita, si tienes obesidad y comes hamburguesas, tomas Coca-Cola, o sea, te alimentas no nutritivamente, o no lo que llamamos comida real, o comida que cuelga del árbol, o de pronto te dejas llevar por las emociones y te da por comer mucho azúcar, yo pienso que allí falta un poquito de amor propio. Entonces, cuando tú te amas más y reconoces que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo, entonces como mínimo comes mejor y haces un poquito más de actividad física, ¿sí? Entonces, las tareitas de este live son: primero, cómprate sopita para engordar, Librería Nacional en Colombia. Mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com, y también lo puedes comprar por Amazon si no estás en Colombia. La segunda tarea, citas conmigo 311-371-8996. Claro, yo puedo ser tu médico vía online si estás fuera de Colombia, o presencial aquí en Cali, en Colombia, o si de pronto nos podemos ver por este tema que estamos viviendo ahorita del COVID, entonces nos vemos vía online. 311-371-8996. Es el teléfono de mis asistentes. Y así podemos, así yo puedo ser tu médico y te puedo ayudar y te puedo acompañar, llevar de la mano. Y recuerda, el primer paso no te lleva muy lejos, pero te saca del hueco. Entonces yo te puedo llevar de mi mano y ayudarte a que seas más sanita y más feliz. ¿Sí? Yo te quiero ayudar, yo puedo ayudarte. Lo más importante es reconocer que ese cuerpo es un templo y que hay que cambiar. Porque nada cambia en tu vida si nada cambia. El hígado graso es reversible. Entonces vamos a cambiar la forma de comer. Por ahí veo una pregunta que tiene que ver con los batidos. Doctor Oscar David, ¿usted qué opina de los batidos? Hoy en las historias yo te hablaba sobre los batidos y sobre que yo estoy en desacuerdo
que empresas de alimentos, que no vale la pena nombrar nombres, pero yo creo que tú ya lo sabes, te digan, si tú quieres bajar de peso, no cenes y tómate este batido de proteína. Y yo te digo, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque la nutrición tiene que ser como es y no como nos venden la idea de que debería ser. Porque la cena tiene unas características, el desayuno tiene unas características, la cena tiene unos horarios, el desayuno tiene unos horarios y deben de cumplir unos requisitos para garantizar que mi sistema funcione bien. Por ejemplo, entre las 4 de la mañana y 11 de la mañana, ese desayuno debe garantizar mi evacuación intestinal. Entre las 12 del día y las 8 de la noche, ese almuerzo y esa merienda debe garantizar mi nutrición celular. Y entre 6 de la tarde y 8 de la noche, esa cena debe garantizar nutrición cerebral, nutrición muscular y evacuación intestinal al otro día. Cuando yo cumplo los ciclos de la nutrición y cuando yo ceno correcto, no batidos, correcto, no tiene, o mejor, tu cuerpo funciona mejor. Edwin, él me pregunta por los batidos verdes. Querido Edwin, las frutas y las verduras siempre han sido para comerse, más no para tomarse. Siempre llévate ese mensaje de mí para ti. Es decir, es incorrecto poner un brócoli, una coliflor, unos espárragos, una manzana y licuarla y tragarla. Es incorrecto, ¿por qué? Porque todos son carbohidratos. Y cuando llegan a tu estómago y luego pasan a tus intestinos, ellos se van a absorber y van a hacer picos altos de insulina. Y eso favorecerá que subas de peso o que no bajes de peso fácil. No estoy diciendo, Edwin, que sean malos porque son nutritivos. Sí estoy diciendo que si estás buscando una pérdida de peso exitosa, no debes de consumirlos. Si estás buscando una pérdida de peso exitosa, no debes de consumirlos. Si tienes el hígado graso, no debes de consumirlos. Si tienes triglicéridos altos, no debes de consumirlos. El maracuyá, Jenny, si tú le preguntas a un mexicano si conoce el maracuyá, él te va a decir, ¿qué es eso? Eso es una salsa, un merengue. Frutas tropicales como el maracuyá, el lulo, el tomate de árbol, las conocemos aquí en Colombia, en el trópico. Pero déjame decirte que en otros países no se conocen. Es decir, son frutas ácidas que desafortunadamente se les agrega azúcar y quedan deliciosas y tú las consumes como sobremesa. Son frutas típicas de nuestra región que no se consiguen en otras partes y nosotros las hemos criollizado y no las hemos consumido. Insisto, el proceso de tu digestión empieza en la masticación. Entonces es importante que te acostumbres a masticar tus alimentos, frutas y verduras. Carlos Alberto, Doki, ¿qué puedo comer mejor en la noche? Querido Carlos, la cena correcta debe incluir una fuente de proteína, una fuente de fibra y una fuente de grasa. Pollo, pescado, que son las de más fácil digestión, vegetales, ojalá de características verdes, y aceite de oliva. Doctor, jugo verde combinado con manzana verde. No, William. Oye, hoy han sido hombres, ¿no? Los que me están preguntando. William, definitivamente, recuérdame siempre, frutas y verduras se comen, no se deben de tomar. Gracias, doctor, me dice Mónica. Claudia Rocío, sí es increíble cuando codificarían que había que tomar jugos verdes. ¿Cuándo codificarían? En definitiva, yo no quiero que te lleves el mensaje porque tú sabes que yo lo he venido corrigiendo en los últimos años. Yo antiguamente decía, son malos, pero reconozco que no podemos hablar de algo malo porque nos está comparando con algo. Es decir, cuando yo califico, por ejemplo, que los jugos son malos, la pregunta es, ¿comparado con qué? Los jugos son malos comparados con comerse la fruta. Pero lo mejor que se puede clasificar es peor o mejor. Es decir, los jugos son peores que comer la fruta. Comer la fruta es mejor que licuar la fruta. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no sean nutritivos, porque recuerda que eso es algo que necesito que te queden de corazón. Son muy nutritivos, pero el costo es muy alto, porque tu hígado se va a resentir. El proceso de la digestión empieza en la masticación. Me encanta. A ver, mil gracias. A ver, mi mamá, doctor, por favor, ¿qué dices sobre usar la Esplenda para reemplazar el azúcar? Querido John, yo insisto que nos tenemos que enamorar del verdadero sabor de los alimentos. Yo insisto que es que si tú me preguntas cuánto dulce es necesario consumir, es como si me dijeras cuántos cigarrillos es necesario fumar. No es necesario el dulce para sobrevivir. El café se prefiere amargo, motivo de mi segundo libro y motivo del nombre que le estoy
que le quiero poner. Sí, ese está bueno. Doc, para eliminar triglicéridos, pero tengo gastritis. Millanere, lo primero, ¿qué sube más los triglicéridos? Atención, pregunta para todos. ¿Qué eleva los triglicéridos? ¿Comer grasas o comer harinas, bebidas dulces, azúcar? ¿Qué creen ustedes? Y el apio en licuado, enamórate de masticarlo. Imagínate cuando tú masticas el apio, inmediatamente le mandas una señal al cerebro y el cerebro le manda una señal al estómago, al páncreas, al hígado para que se prepare y al intestino, porque viene un brócoli, porque viene un pepino, porque viene un apio. Cuando tú te lo tragas no hay señalización y ahí es cuando hay problemas de indigestión. El brócoli es carbohidrato, claro, son carbohidratos, las frutas y las verduras son carbohidratos. En mi libro, Sopita para engordar, hay un capítulo que es el sexto, que hablo sobre conceptos básicos de nutrición. En Sopita para engordar yo te enseño cuáles son los carbohidratos, porque hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Yo te enseño cuáles son las grasas, las buenas y las malas. También te enseño cuáles son las proteínas. La diferencia entre ser sanita está en la educación. Sopita para engordar, para que se lo lean y entre todos lo leamos en los lives. Harinas y azúcares, muy bien. ¿Qué elevan los triglicéridos? Las harinas, la harina y el azúcar, la harina. Sí, es la harina. Ustedes son las mejores seguidores del mundo. Son los mejores seguidores del mundo. Cuando les pregunten ustedes a qué médico siguen, a mi doctor Oscar, por eso yo con el doctor Oscar aprendí que las harinas, el azúcar, los jugos, las bebidas dulces son los que más elevan mis triglicéridos. Eso es lo que tienes que hacer. Si quieres bajar los triglicéridos, aléjate de las harinas refinadas, come más integral y aléjate de las bebidas dulces. La guapanela eleva mucho los triglicéridos. Los jugos elevan mucho los triglicéridos. Muchos corazoncitos y muchos... Que te salga, que te ponga bien rojito acá, de tanto corazoncito, que se vea rojito. Yo lo quiero ver que se vea bien rojito aquí y bien rojito acá. Es muchos. Cuando tú vas a mi consulta y yo te digo, tú me pones muchas... Todas me dicen que sí. Ay, doctor, yo soy la que más le pongo corazones, me dicen. ¿Sí será verdad? A ver, quiero ver muchos corazoncitos y muchos... Ay, doctor, yo soy la que más le mando corazoncitos cuando tú haces los live. Entonces, a ver, muchos corazoncitos y corazoncitos. 450 personas conectadas en Facebook, 150, es decir que hemos llegado a 600 personitas en esta tarde. Por favor, comparte mi live si te llegó al corazón, y si no te llegó pero crees que le puede servir a alguien, por favor compárteselo. Igual es hecho con todo el amor. No se busca ni criticar ni hablar mal de algo o de alguien, no, porque ese no es mi estilo. Mi estilo es darte amor, ayudarte a transformar tu vida por medio de mis posts y de los... Todos los días, todas las noches me acuesto pensando ¿cómo voy a hacer yo para que al otro día logre transformar el corazón de mis princesas? Entonces, me acuesto pensando en eso y me levanto pensando en eso y escribo pensando en eso todo el tiempo, a transformarlas. Necesito transformarlas a miles, a millones de mujeres y hombres para que sean más sanos y más felices y rompamos las cadenas que nos atan a la enfermedad, que gravitan por diabetes, hipertensión, por cáncer. Todas las noches me acuesto pensando en eso y me levanto pensando en eso, en ser el médico que más corazones transforme de este planeta. Y para lograr ese sueño, pues te necesito. Necesito que compartas, que me ayudes a llevarle esta información a tus vecinos, a tu madrecita, a todos, que les digas que yo los quiero mucho, que yo los quiero sanitos y felices, y por eso también me siento muy feliz de que tú estés en mi vida. Porque pues obviamente estar aquí escuchándome hablar 40 minutos de tu espacio con tu familia, yo sé que no es fácil, pero yo te lo agradezco mucho, ¿sí? Te lo agradezco y yo lo preparo, y yo preparo este live con mucho amor, porque yo sé que es de bendición y puede, y no, y te va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones. Enamórate mucho de la vida, enamórate mucho de ti, de tu cuerpo, reconoce que eres hermosa, reconoce que eres bello, si eres un hombre, reconoce que Dios te trajo a este mundo con una misión y con un propósito grande, y que ese propósito puede ser vencer esos kilos que tienes de más, o esa diabetes, o esa hipertensión. Esta mañana una pacientica me decía, querido doctor, es que a mí me dijeron que la diabetes no se podía curar. Yo soy médico, ¿no? Tú lo sabes. Y yo le digo, pero como yo creo en Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hagamos lo que hay que hacer.
También otro caso, otra pacientica me decía, doctor, es que yo quiero quedar embarazada, estoy hablando de hace unos, casi un año, como 10 meses. Y yo le dije, listo, mi princesa, muy bien. Entonces vamos a hacer lo que hay que hacer. Doctor, ¿qué hay que hacer? Bajar de peso. ¿Qué bajar de peso? Es decir, vamos a visitar ginecólogo, vamos a estar con el doctor Oscar, vamos a tomar los suplementos, vamos a hacerlo todo. Y tú vas a hacer tu tarea. Ay, doctor, es que yo quiero quedar embarazadita y yo voy y visito y me tomo los... No. Hay que ponerle compromiso. Y el compromiso se llama hacer la tarea, comer mejor, no hacer dieta. Tú conmigo nunca haces dieta, comes mejor. Y comienzas a hacer un poco más de actividad física, pierdes peso y adivina. Ayer, mi Sofía, que muy seguramente me está siguiendo, va a ver el video, ya está embarazada. Me llegó así barrigoncísima. Yo no la veía hacía como 3 o 4 meses. Parece mágico, pero es lógico. Pierdes peso, ovulas. Pierdes peso, mejoras los niveles de azúcar en la sangre. Pierdes peso, mejoras de los triglicéridos en grasa. Bajas porcentaje de grasa, es sencillo. Tú puedes lograrlo, yo sé que sí. Por eso me sigues. Gracias a todos por seguirme. Recuerden comprar su pita para engordar. Citas médicas 311-371-8996 por Amazon, si no estás en Colombia, en la librería nacional, y lo puedes comprar con nosotros en www.doctoroscardavidhurtado.com. El teléfono para consultas es 311-371-8996. 311-371-8996. Sí, Sofía, ahí ya la vi. Los quiero mucho, Dios los siga bendiciendo. Nos vemos en 8 días en live. Sígueme escribiendo. Si te quedó alguna pregunta, por favor ve por el privado Messenger y tú por el privado en Instagram, y yo con mucho amor te la respondo. ¿Listo? Que tengan un feliz resto de día. Te quiero mucho y ¡chao!